Good evening. Good evening. Good evening. Lisbeth Valderas, good evening. Berenice Balcázar Martínez, good evening. We are going to wait for more. We are three. Or I only see three. Solo veo a tres personitas. I'm going to wait 5 minutes. Good evening, Nayeli Cortés Luna. Good evening, Mari González. Juan Alberto Álvarez Cid. Good evening. Okay, we are five. Oh, I see five. I can. Son los mismos de la sesión pasada, ya los vi. Lisbeth Valderas, Berenice Balcázar, Nayeli Cortés Luna, Mari González y Juan Alberto Álvarez Cid. Dos minutitos más y ya comenzamos.
Okay. I think it's time to start. Yo creo que es tiempo de comenzar ahora. I'm going to introduce first myself. Okay. Okay, we are going to start. Okay, this is our second on live session. This is your virtual advisor, Lately Nasira Gomez Ancona. And this time, as I told you the last session, I think the best option now is to start practicing English. Es tiempo de practicar inglés, por lo tanto, I prefer to do it in English, non-Spanish. But I don't know. If you think, si ustedes prefieren que lo haga así, una parte en inglés, una parte en español, let me know it. Díganmelo para que yo pueda, contemplarlo. Okay, so it's time to tell me. ¿Qué dicen, chicos? What do you prefer? Half and a half? Contéstenme en el chat. Let me know what do you prefer? Half and a half or everything in English. Díganme todo en inglés o half and a half. La mitad en inglés, la mitad en español. En los dos idiomas, ok. Very good. Half and a half. So, kind of, I'm going to say it in English and then in Spanish. Ok, very good. Está bien en los dos idiomas. Berenice Balcázar Martínez and Mari González. Ok, so half and a half. Very good. Nayeli Cortés Luna. Excellent. Thank you very much. As you know it, you have to, okay, very good, Juan Alberto Álvarez. Thank you. Okay. As I told you the last session, you are the ones that are going to ask me questions. En estas sesiones, lo que ustedes tienen que hacer es hacerme preguntas. I have my material, yo tengo mi material, pero también ustedes están en la disposición de decir qué es lo más importante para ustedes, qué podemos, en qué nos podemos enfocar en la sesión. Si prefieren que
If you prefer a review of the activities or a review of a topic, I don't know. Let me know if you have questions, si tienen preguntas, si tienen algún tema que quieran repasar ahorita, algo que quieran saber igual, también podemos hacerlo. Good evening. In the two languages. Okay. Good. Continue. This is my second slide. Muy bien. In my second slide, I have this. Oh, sorry. Explain the topics for week two. Explain the activities for week three and four. Explain how to participate in the learning forum. Give important information for hanging and delight activities. If you have questions about this, los topics de la semana, los temas de la semana 2, las actividades 3 y 4. Y la participación del Learning Forum. Important information y la información importante de las actividades que no entregaron. Si alguno de ustedes no entregó sus actividades, volver a recordar acerca de las extensiones de tiempo, o sea, cómo yo les otorgo las extensiones, ¿ok? Para recordar eso. Next slide. Ok. Okay. So, in this time, in this week, we explore possessive pronouns, possessive adjectives, the definite article D, the prepositions of place, the structure there is, there are, adverbs of times, and vocabulary of the parts of the house, personal items, streets, avenues, and main buildings and public places. ¿Ok? Eso es lo que vemos esta semana. Lo que tienen en su plataforma es los pronombres posesivos, los adjetivos posesivos, el artículo definido de, para indicar en inglés, por ejemplo, en español sería el, la o la, los, ¿no? El que va antes del noun. ¿Ok? Antes del sujeto. Las preposiciones de lugar. ¿Cuáles son las preposiciones de lugar? Es las preposiciones de lugar que son abajo, arriba, a un lado, ¿ok? En medio. La estructura there is, there are, para indicar que hay una existencia de algún lugar o de algún objeto en alguna parte. En algún lugar. Adverbs of time.
Adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo que nos sirven para indicar cuando se dan ciertas situaciones. ¿Ok? Por ejemplo, para indicar cómo, cómo y cuándo se da cierto evento. Vocabulario de parts of the house, el vocabulario de las partes de la casa, que inclusive es el que está incluido dentro de su actividad number one, activity number three, personal items. El siguiente es streets, avenues and main buildings and public places. Es el de la actividad number four. ¿Okay? Muy bien. Next slide. Es este. Voy a comenzar si voy a comenzar con el definite article. Solamente es un review para que ustedes puedan ver y este recurso está en la plataforma igual. Ok. Es un review de lo que podemos, por cómo se usa el definite article. D. In the singular and the plural. En inglés, el artículo D tiene la particularidad y la ventaja de que se cubre en a cuatro de los artículos es el, la, los, las y se muestra de la siguiente, como de la siguiente manera. Está, así está en la plataforma. Es sencillo. Nosotros tenemos artículos para todo. A veces le ponemos el artículo a todo y en inglés a veces no le ponemos. A veces no incluimos el artículo. Y a veces no es necesario utilizarlo y en inglés y luego lo ponemos en todas partes. Para indicar que algo es, o sea, por ejemplo, el conejo. The rabbit or the cars, como en este ejemplo que tenemos aquí en la plataforma de cars. Para hacer la oración necesitamos el definite article D. Este cubre el singular y el plural. En este caso, no tenemos que hacer concordancia. ¿A qué me refiero con concordancia? No tenemos que hacer concordancia con género y número. Con el article D. Este es uno solo. No lo cambiamos como en español. En español, sí. Mi noun, o sea, si mi sujeto está en femenino, también el artículo tiene que estar en femenino. Y si mi artículo es, si mi, perdón, si mi sujeto es femenino y es plural, también mi artículo tiene que estar en femenino y en plural. En inglés no, es sencillo, es solo uno. Es solo uno y es el artículo D.
The crown, the crowns. The car, the cars. ¿Ok? Es el que se pone antes del noun. Y es muy fácil de usar. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? No, dice como dice, cómo se dice cómoda y aparador de la sala en inglés. Cómoda te refieres al como chest drawer o el, o the coffee table. For example, we have a coffee Ah, ya, yeah, la cajonera es de chest drawer. La cajonera de ropa es chest drawer. Berenice Balcázar Martínez. Ajá, es chest drawer. Muy bien. Y por ejemplo, si nosotros tenemos en una mesita de centro, en la sala es una coffee table. Es una coffee table. Acuérdense, yo les di de sugerencia, voy a volver en mi presentación. Yo les di de sugerencia este dictionary que se llama Word Reference. Ese sí se alcanza a ver en letras grandes. En mi presentación, no sé si en el, bueno, es que no logro que se haga un poco más grande la presentación. No sé por qué, pero aún no logro que se vea grande mi presentación. Pero sí, el diccionario se llama Word Reference y este está en English Spanish. En inglés y en español, recuerden que ponemos la palabra, por ejemplo, ponemos la palabra street. Ah, voy a utilizar esta que me acaban de dar. Voy a buscar la palabra que la compañera quiere que busque para que podamos ver el ejemplo, para que vea que hay, que este es el que podemos utilizar. Lo voy a, voy a dejar de transmitir, de compartir esta pantalla. Para mostrarle cómo buscar esta palabra. Qué bueno que me preguntó. Y voy a buscar. Mi internet está un poco lento. Okay. Just one minute. Okay. Compartir pantalla. No.
Don't Okay, la palabra que la compañera quería. ¿Cómo se dice cajonera? Cajonera. It's not cajonera. How can we say? Okay. Okay. Bueno. Torico. Bueno, no me aparece aquí en este momento cajonera. Es que there is another way to say cajonera. En español tenemos muchas maneras de llamarle al mismo objeto, ¿no? Dependiendo de como que se le llaman regionalismos, ¿no? En algunos lugares le llaman cajonera, en otros lugares. Entonces, cuando lo buscamos en el diccionario en inglés, a veces no nos aparece. En ese momento puse cajonera y no me apareció. Pero es chest drawer. I'm gonna put it in English, write it in English. Mi internet está muy lento. Pero chest of drawers también lo puede poner así. Lisbeth Valderas. Ajá. Sí, lo puede poner así, pero puede ir junto. Puede ir junto. Ay, es que se aloca mi. No tengo mi mouse aquí. Bueno, la cuestión es que este es un recurso que ustedes pueden utilizar para buscar la palabra que quieren encontrar. Y que a mí me funciona, o sea, a mí me parece el más el mejor que el Google Translator, porque como les decía, utilizan mucho luego el Google Translator y luego les hace la traducción muy literal. Y volví a leer en este módulo,
volví a encontrar el mismo error que en el módulo anterior, que ya les había platicado, que muchas personas ponen, en lugar de poner cabello rizado, ondulado, ponen, mi mamá tiene cabello chino, y lo ponen literal en el Google Translator, y cuando el Google Translator les hace la traducción, lo pone así. Pone que she has Chinese hair. Sorry, Chinese hair. Ok. Pero no podemos decir eso. No podemos decir eso, no, porque estaríamos hablando de de una nacionalidad. Chinese es una nacionalidad. No se utiliza para hacer una descripción del cabello, para describir tu cabello o para decir que tu cabello está ondulado o es wavy o es curly. ¿Ok? Entonces, por eso yo me voy más con esta, con este recurso que es el Word Reference, que es un diccionario muy confiable. O está el otro que es el de la BBC, que es el de la BBC, que también es el de British Council, que también es muy bueno para buscar palabras en inglés y luego se las da en contexto. Se las da en un contexto que ustedes pueden utilizar y se puede alcanzar a ver cómo se utiliza la palabra, si es un noun, si es un verb, si es un verbo, un pronombre, un adverbio. Para qué nos sirve saber si una palabra es un pronombre, un adverbio? Porque en español también lo utilizamos. En español también es igual, así, así lo identificamos dentro de la oración. Cuando aprendimos, cuando tomamos clases de español, cuando tomamos nuestra clase de español cuando éramos niños, pues también así nos enseñaron a ubicar dentro de una oración, el sujeto, el artículo, entonces también en inglés. Así es importante saber cuál es la función de cada palabra dentro de una oración. Entonces también, por eso es importante saber cuál es la función de la palabra en inglés. Porque luego nos ayuda bastante cuando vamos a hacer las oraciones en English. ¿Ok? Para los que apenas están empezando. ¿Ok? Igual también para los que saben, me he encontrado igual dentro de sus trabajos que cuando me hacen cuando me hacen el audio, tienen un inglés muy fluido, muy fluido, muy, muy muy bien, excelente. Que cuando yo lo escucho, es lo primero que pongo. Yo primero pongo el audio y digo, wow, ¿no? Excelente. Para mí sería de 10 su trabajo, su speaking está genial, está fluido, pero cuando entro a ver la actividad, ahí veo que tiene errores de ortografía. Eso también es importante. In English, it's important. En sus actividades es importante respetar todas las reglas gramaticales. Todas las reglas gramaticales para que sus oraciones puedan tener concordancia. Para que cuando yo les vaya evaluar, pues sea lo correcto. O sea, sea lo que les esté pidiendo la actividad. Good evening.
Rubí Hurtado. Good evening. Okay, y continuamos. We are going to continue with this. Nos vamos con los possessive pronouns. No sé si alcanzan a verlo. No, es otra cosa que estoy transmitiendo. Okay. Les voy a compartir este, que son los possessive pronouns. Okay. The possessive pronouns to indicate possession, para indicar la posesión de que algo es suyo, ¿okay? Para indicar de que algo es suyo. Es importante. Ok, saber diferenciar entre unos y otros. Ok, los possessive pronouns es para indicar que algo es mío. Ok. For example, this charger, si me alcanzan a ver. A un ladito tengo agarrado mi charger aquí. Okay, sí. Mi cargador. It's mine. Es mío. This is mine. Okay. So, eso es para indicar la posesión de que algo le posee, de que algún objeto le posee, es posesión de alguien, de alguna persona. ¿Ok? We have here. Y los possessive pronouns van at the end of the sentence, okay? In this case, en este caso fue hasta el final que yo lo indiqué, yo lo utilicé hasta el final. En el otro lo utilizo antes del noun, antes del sujeto, ¿ok? Para decir que es mío. Él, por ejemplo, en su actividad, la que hicieron ahorita de The Great Family, es el que utilizaron. Para indicar, por ejemplo, para decir que era mi esposo, mi hijo, mi cuñado, para hacer la descripción de sus familiares, tuvieron que haber utilizado esos. Por ejemplo, sería my husband, my nephew. My daughter, mi hija, para eso lo utilizaron. ¿Ok? Para eso utilizaron esos. Entonces, en todas sus actividades van a ver cómo esto que aprendieron ahorita les va a seguir sirviendo para las siguientes actividades. Para las siguientes actividades que vamos a seguir o que ustedes van a seguir realizando.
Ok, nos vamos a la siguiente. El siguiente topic que quiero que ustedes repasen. Okay. Okay. El siguiente topic que quiero que ustedes repasen es el de las prepositions of place, de las preposiciones de lugar que les sirve para la actividad, para su actividad. Okay. Díganme si voy bien, si les parece bien ese tema o lo omitimos, ¿están bien con ello? ¿Tienen preguntas? ¿No? Continúo. Muy bien. Preposiciones de lugar. Preposition on. ¿Para qué utilizo on? Es para indicar que algún objeto está, se encuentra sobre de algo. Okay, literalmente se encuentra sobre de algo. En este ejemplo que tenemos aquí, que es el mismo que está en la plataforma, tenemos una laptop que está on the table or on the desk. Where is the computer or the laptop? The computer or the laptop is on the table. Está sobre la mesa. Luego tenemos ahí la preposición de lugar in, que es para indicar que está dentro. Dentro de. Dentro de. Where are the pencils? The pencils are in the box. In the box. Está dentro, dentro de la caja. In the box. Dentro de la caja. Literal se encuentra dentro del objeto. Luego tenemos el otro que es at. At. Ese es para hablar en específico de lugares muy específicos. Cuando quiero indicar algo y quiero ser clara en la indicación. Quiero ser específica en la indicación, utilizo at the bus station, at the bus stop. En este caso nos da en el ejemplo, where is David? ¿Dónde se encuentra David? David is at the bus stop. David se encuentra en la parada de del autobús. Luego tenemos el siguiente que está muy sencillo, que es next to. Next to es para indicar que un objeto se encuentra al lado del otro. O que algún lugar se encuentra al lado del otro. Next to. En este caso, where is the notebook? Next to. It's next to the computer or the laptop. And the other one is under. Under. Where is the book? It is under the computer. Está debajo, debajo de la computadora. Ok,
También tenemos uno que es este, a ver, aquí no lo incluí en este slide, creo que no lo puse dentro de mis slides. Voy a ver. Under, in front of. Bueno, aquí está. Voy a ver si lo alcanzan a ver. Ahí está. Ok. Under. Under es debajo. Debajo de. It is under the computer. Tenemos el otro que es este. In front of. El objeto se va a encontrar frente, delante de. Where is the backpack? Ahí tenemos una backpack. ¿Qué es una backpack? Es una mochila. It is in front of the table. Está justo enfrente de la table. Luego tenemos el otro que es near. Near, que es para indicar que está cerca de. Where is the calculator? It is near the lamp. Todos estos son los que les van a servir para hacer su actividad. Yo lo considero importante que ustedes lo vean, que ustedes lo analicen, porque este es el tema que ustedes utilizan para hacer su actividad number four. ¿Ok? Para hacer su actividad number four. Ya ver que la actividad number four es un map. Les voy a poner el map. Number four. Ya me voy a ir con la actividad number four para que no nos alarguemos en esto porque es un topic. Y quiero explicar la actividad porque luego se quedan con la duda. Here. Okay, this is the activity number four. Come to my house. Imagine that your neighborhood is the same that the next map. Imaginen que su neighborhood se refiere su vecindario. Así le llaman al como se llama todo el lugar, ¿no? Imaginen que su vecindario o el lugar donde ustedes viven es como ese, como el de ese pequeño mapa. Entonces, imaginen que es como este. Es igual que este mapa. Y lo que ustedes van a hacer es ubicar lugares dentro de este mapa. ¿Y cómo lo van a hacer? Utilizando lo que yo les acabo de demostrar, que son las preposiciones, ¿ok? Lo que yo les acabo de decir, hacer un review de utilizar, que son las preposiciones para indicar que un lugar se encuentra cerca de, enfrente de o detrás de, ¿ok? Y en la actividad number four es lo que les piden. Vamos a ir a lo primero que les piden porque luego en la actividad igual. No lo logran realizar. Dice, after you have seen the map, answer the questions, use adverbs of time. First, after, then, etc.
Ok, aquí vamos a utilizar los adverbios de tiempo. Es importante que ustedes usen los adverbios de tiempo. ¿Por qué es importante? Para que ustedes guíen a la persona de dónde tiene que ir, tienen que indicarle dónde tiene que o qué es lo primero que tiene que hacer. Para eso necesitamos los adverbs of time. First. Si no nos pasa como en español, que luego llegamos a un lugar, por ejemplo, hay un video que me encanta, ¿no? Que es, dice, oiga, ¿dónde se encuentra un, no sé, X lugar? Y dice, no, y dicen en el video, no, pues te sigues todo derecho, te sigues todo derecho y vas a llegar hasta, no sé cómo dice en el video, y te sigues todo derecho, derecho. Llegas hasta, ay, no recuerdo cómo se llama el lugar. Bueno, la cuestión es que las indicaciones están mal porque no estamos utilizando adverbios de tiempo. ¿Qué voy a hacer primero? ¿A qué lugar tengo que, en qué lugar tengo que dar vuelta? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? Entonces, para eso necesitamos adverbios de tiempo. ¿Qué voy a hacer primero? First. First, primero, ahí tenemos este. First significa primero. Then significa después. ¿Ok? And after es como que para continuar, ¿no? After that, después de eso. Después de eso. After that. After that, después de eso, y ya estoy indicando, ¿no? Como que ya voy a terminar de dar la indicación y de último digo, finally, finalmente llegas a tu destino. Así como lo utilizamos, como ponemos en el, ¿cómo se llama? En el GPS. Cuando vamos a buscar un lugar, así nos indica, así nos da la indicación. Entonces, para eso nos sirve estos adverbs of time, estos adverbios de tiempo. Entonces es importante que ustedes lo utilicen dentro de su actividad porque esto es algo que es evaluable en su actividad. Ahí se los están pidiendo. Aquí tenemos el ejemplo. Example, how I can go from the bus station to the bakers. Y ahí utilizamos el primer adverb of time, el primer adverbio de tiempo, para indicar, first, walk straight ahead on Queens Avenue to the north. Y luego vean, period. Ponen un puntito. También eso es importante en inglés. Poner los full stops o period, los puntos. También los puntos también son importantes para que nuestro párrafo, nuestra oración tenga sentido, porque si no, luego ponen las indicaciones y va todo seguido, seguido, y no es claro la indicación, no tiene coherencia. After that,
past three buildings. The bookshop, which is orange. A hotel that is blue. And the news sessions that is yellow. Okay? Period. Hago el énfasis porque ahí lleva un pequeño puntito. Then, turn right on Oxford Street and walking. Period. The bakery is next to the sages. ¿Ok? Y ahí está. Tenemos, estamos utilizando todos los adverbs of time. Estamos utilizando los adverbios de tiempo y es así como nos lo piden en la actividad. No es muy difícil, no es muy difícil la actividad. No es difícil lo que nos piden. Mi duda es, ¿qué debo entregar? A ver, en el audio de la actividad número 3. Ok, me voy a ir a la actividad número 3. Veamos qué hay en la actividad número 3. Ok, in activity number 3, imagine that your house is the same as the next pictures. Imaginen que su casa es la misma que las siguientes imágenes. Okay, after you had seen the pictures, answer the questions in three different ways. Okay, aquí tenemos tres maneras para responder cada una de las preguntas que nos hacen. Okay, y nos dan el ejemplo. Where is the hamburger? Example, in the kitchen, there is a hamburger on the table. There is a hamburger between the salt and the glass in the kitchen. There is a hamburger on the dish in front of the fridge. Okay. Muy bien. Y ahí lo que nos están pidiendo es utilizar la estructura, ahí lo que nos están pidiendo utilizar es utilizar la estructura there is, there are. Where are the fruits? Where is the floor? Where are the towels? Where are the toothbrushes? Where is the mirror? Where can I save my clothes? And where is the lamp? Where can I get a book? Where is the switch to turn off the lights on or off? At the end, we have to describe the living room. And my audio or Earl. Audio. Ok. Muy bien.
There's no specification for the audio. No hay una especificación para lo que les están pidiendo ahí. Lo que ustedes pueden hacer es grabar la última parte con la descripción del living room en el number 3. Describe the living room. ¿Ok? Grabar o hacer su audio con la descripción del number 3, del número 3. Para que no se compliquen con el audio, para que no se les haga difícil. O empezar a grabar y hasta donde les dé el audio que siempre les piden aproximadamente 1 minuto y medio o 1 minuto. No tienen que grabar más. Entonces, el audio solamente puede ser de 1 minuto. La cuestión aquí es igual, utilizar lo que les están pidiendo, la estructura, los adverbs of time. Porque cuando yo vaya a hacer la evaluación o vaya yo a hacer la observación, voy a ir a ver mi rúbrica y voy a ver qué es lo que requiere la actividad que yo califique. Si no tiene los requerimientos, o sea, lo que se requiere para ser evaluado, pues entonces eso les baja puntos. Aunque tenga mucho texto, pero si no tiene lo que la actividad está pidiendo, que es el uso de la estructura, en este caso, del there is, there are, de los adverbs of time, de los adverbios de tiempo, que es el after. Ok, esos son los first, then, after, finally. Si no están utilizando lo que les está pidiendo la actividad, entonces eso luego les baja puntos. Porque puede tener mucho texto o poco texto y no, igual puede ser que esté muy abundante el texto, pero igual tiene que ser coherente, tiene que ser coherente. Recuerden que también hay que respetar a ver, me voy a ir con las preguntas, disculpen, hice una pausa porque hay que respetar. Digo, que tengo que leer para que pueda contestar sus dudas. ¿Cómo se llama la imagen de y el mueble donde están los libros? Voy a ir primero con Berenice Balcázar. La imagen de y el mueble donde están los libros. El de los libros puede ser bookshelf o es que no alcanzo a ver aquí la letra D. ¿Dónde están los? A ver. El de los libros. In the living room.
You can say that is nearby the window. Pero está indicando que está, en ese caso, la letra I te está indicando las lamps. Las lámparas que están, en ese caso, están las lamps. Es a bookshelf. El de los libros es a bookshelf. El de la letra D es el que está arriba del toilet. It's something to store the towels. Is like ok. Sí, es el bookshelf. Es donde se guardan los libros. Berenice Balcázar. El de los libros, el de la sala es donde se guardan los libros. Muy bien. Es para, ajá, sí está bien. Sobre los audios, Rubí Hurtado. ¿Qué pasa con los audios? Ay, perdón. Primero vamos a ir con Mari González. Dice, disculpe, en ambas actividades debemos leer todo desde las preguntas. No, hasta donde les alcance el tiempo. Vamos a hacer algo en los audios, que es importante, porque a veces en los audios me ponen a lo importante aquí es que yo quiero escuchar que ustedes están practicando las estructuras. Cabinet. Ok. Nada más que no tiene que estar. Bueno, voy a contestar primero esto. Aquí lo importante es que utilicemos las estructuras que se alcance a escuchar el audio de una manera clara. Entonces, a veces cuando el alumno se siente presionado por entregar, por decir todo lo que viene en la actividad, lee muy rápido. Lee muy rápido la actividad que no sale natural, no parece que fuera que no fuera una conversación, porque ahí lo que da a entender que es la persona está dando indicaciones. Tú, lo que uno va a hacer es dar indicaciones a otra persona. Entonces, ¿cómo va a ser que es como que uno está dando indicaciones a otra persona? Pues entonces vamos a tratar de que
suene como que estamos dando las indicaciones, porque así igual hay que leer no solamente lo que tenemos ahí en la actividad, también hay que leer lo que está dentro de la plataforma antes de, porque en la plataforma me viene qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, en la actividad integradora número 2, Come to my house. ¿Cuál es el propósito de la actividad? Que ustedes realicen la actividad. ¿Es proporcionar información en inglés para localizar lugares de interés en un área determinada? Para realizar esa actividad, necesitas utilizar nociones gramaticales correspondientes a adverbios de tiempo, adverbs of time. Utilizar las nociones gramaticales correspondientes, preposiciones de lugar, editar documentos. Bueno, esa es otra cosa. Pero lo más importante es el uso de los adverbios de tiempo. Entonces, con la premura de que tienen que entregar, de que se tiene que grabar todo, a veces el alumno lee tan rápido que no se escucha tan claro ni tan natural. Entonces, dentro de lo que cabe, hasta donde les dé el minuto y tanto que tienen que grabar, traten de hacerlo de una manera clara. De una manera clara y que se oiga natural. Porque si luego lo leen muy rápido, ya no sale natural y no se logra el objetivo de la actividad, que es la utilización, que se escuche que el alumno está utilizando los adverbios de tiempo de una manera correcta, ¿no? O que le está viendo el propósito de la actividad. Entonces, yo siento que no se compliquen tanto, traten de grabar hasta donde les alcance el tiempo, no se preocupen por eso. No se preocupen por eso, pero sí traten de que sea, un poquito fluido y que se vea que están haciendo las entonaciones correctas. Aquí algo igual importante es que ustedes también con esto, se den cuenta que están utilizando las estructuras, ¿ok? ¿Para qué les están sirviendo las estructuras de tiempo? Si estamos entendiendo ahí, ¿para qué les sirve? Porque si no, no se logra el objetivo de la actividad. Porque si lo hago solamente por hacer, pues no estoy entendiendo el objetivo de la actividad. Antes de que termine, porque ya llevamos 1 hora 16, entonces, antes de que me despida de ustedes, debo mencionarles que hay que checar bien que sus actividades contengan el audio y que el audio pueda ser compartido. Verifiquen bien que antes de subirlo, el audio esté para compartir. Para eso está la aplicación de Bookaroo. Bookaroo es muy buena para que se comparta, todo mundo la usa y da muy buen resultado y es muy fácil de utilizar. Porque el audio es una parte muy importante dentro de la actividad, de su evaluación. ¿Ok? Sin audio,
Pues al final no tengo nada que evaluar. Si no tengo el audio, si no me comparten el audio, no tengo nada que evaluar. Y se retrasan y una vez que se suba la calificación ya no puede ser modificable, ya no puedo modificar la calificación. Entonces sí es importante que verifiquen que tenga audio. Another question is, otra pregunta que me hayan hecho. A ver, yo puse gabinete para la D, está bien. Cabinet, ok, está bien. Siempre y cuando esté en inglés. Siempre y cuando la actividad esté en inglés. No sé si en este módulo o en el módulo anterior, igual. Me pusieron las actividades, creo que me pusieron toda la actividad en español. No, la actividad va toda en inglés. Por favor, toda la actividad, todo lo que vayamos igual a grabar, tiene que estar en inglés. Hasta los números se dicen en inglés. Non-Spanish. No tengan miedo. Traten de hacerlo pausado. Utilicen el Word Reference. En el Word Reference, recuerden que el Word Reference tiene una bocinita en el cual ustedes pueden dar el clic y ahí les reproduce la palabra y ustedes pueden ir practicando. Pueden ir practicando la palabra hasta que puedan tener la entonación. ¿Ok? Si se pasa del 1.30, don't worry. Del 1.30, no te preocupes, no te preocupes mientras no sea. La cuestión es que aquí la cuestión es de que lo puedas subir, porque luego cuando se pasa de más tiempo, por eso no les piden más tiempo, porque luego no se carga. Por eso luego no les piden más tiempo, porque luego no se carga, algo sucede, pero no pasa nada. Y yo la mayoría de las veces pues sí las escucho, o sea, le vuelvo a dar reproducir, las escucho todas, entonces sí. Así que don't worry. Be happy. Entonces, chicos, eso es en cuanto a los audios. Por favor, sí les recomiendo mucho que chequen bien que el audio se pueda compartir. Se pueda compartir porque si no, no tengo elementos para evaluar, sin elementos para ser evaluado. Si no tienen el audio, igual tenía un alumno que no estaba poniendo las imágenes. También eso es importante. Si en dentro de la actividad les piden alguna imagen, algo que les esté pidiendo, por eso tienen que leer bien las instructions. ¿Qué me pide mi actividad que yo incluya dentro? Para que pueda evaluar la teacher. Entonces, si no incluyen todos esos elementos a la hora de ser evaluado, pues eso me baja unos puntitos. ¿Ok?
¿Alguna, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues lo dejamos hasta aquí. Lo dejamos hasta aquí si no tienen ninguna otra pregunta. Y vean bien qué es lo que, lean bien las instrucciones de las actividades. Les digo, puede ser que ustedes hablen un inglés muy fluido, muy hermoso, muy, pero también es importante el writing. Como en español, también tenemos signos de puntuación, también tenemos que respetar el dónde lleva capital letter. O sea, la capital letter es las mayúsculas, las minúsculas. Recuerden que cuando iniciamos una sentence, una oración es con mayúscula, porque a veces veo también los trabajos y todos así como que con minúscula, después del punto. Para las siguientes actividades, cuando he visto también que cuando es pregunta, no utilizan el question mark. En este caso, no, todavía no hemos llegado hasta ahí. Es un adelanto que les estoy dando, pero sí es importante, porque si no, no sonaría como una pregunta. ¿Ok? O no sería una pregunta si no le ponemos el question mark. El signo de interrogación. Ok, entonces eso es importante. Para nombres de lugares, nombres propios de personas, por ejemplo, en las actividades noté, no hice énfasis en eso porque la rúbrica no lo menciona, pero sí es importante porque ustedes son alumnos de prepa y algunos están estudiando porque quieren continuar sus estudios y lo quieren llevar hacia un nivel universitario. Es importante que desde ahorita sus trabajos estén respetando eso, que tengan bien signos de puntuación, que sepan ubicar también dónde hay capital letters. Eso ya lo deben de saber, lo deben de traer desde mucho antes. Pero veo que no lo están haciendo. Inclusive para los nombres, nombres de personas, nombres propios de personas, no me están poniendo capital letters. No están poniendo las mayúsculas. Y eso es muy importante para el nivel en el que ustedes están, chicos. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que hasta aquí, si no me sigo extendiendo, muchas gracias. Thank you very much. If you don't have more questions, I stop here and I see you next session. Have a good night. Bye bye. Take care. See you. Los leo. Bye bye. Take care. Los leo con su bye bye. No. Are you there? Bye, Ruby. Thank you very much.
See you next time. Bye, Mari González. Thank you. Okay. Thank you to all of you. Bye.